es. Tenía que tratar de sobrevivirlo y estaba de corredor de propiedad. Estimamos que a menos de agentes del Estado sufrieron detención ilegal y secreta en este lugar cerca de 4.500 personas. Sabemos que de ellos 234 fueron desaparecidos o ejecutados. Vía Grimaldi, ex centro de detención, tortura y exterminio 1974-1978. Teresa izquierdo. Sí. Estuve aquí encerrando la torre. Adelante, compacta. Estábamos comunicados. O sea, la mayoría de la gente que estuvo acá es gente que desapareció. Entonces la idea era que no existía. ¿Y no se escuchaban gritos? Sí. ¿Desde acá, sí? O sea, sí se escuchaban y la gente, la mayor parte de la gente que
estaba en las cajas se comunicaba con el resto de los que estaban en las cajas. Te interrogaba con electricidad, todo. Con electricidad. Claro. Pero no acá. En este lugar no. En este lugar no. No, había lugares que están por ahí señalados donde tenían. Ah, pero usted las trasladaron. Sí, te sacaban de acá para interrogarte. A quien conocía, dónde me iba a juntar con nada. O sea, lo que querían era tomar más gente detenida. ¿Su marido no salió de acá? No. Qué tremendo. Qué espantoso. En este lugar hubo durante unos 2 años un monolito recordatorio a las personas fallecidas en el cuartel, pero en realidad este no es el lugar correcto. Eso fue una especie de homenaje que se hizo, lo puso la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, pero recientemente, desde el año pasado, se hicieron trabajo en esta entrada posterior al liceo y lo quitaron. Originalmente en esta parcela está la casa y el lugar de trabajo de un matrimonio que fundaron un grupo que se llamaba el Grupo Arica. Después del 73, a esa familia y a ese grupo no se los vio más. Y después de un tiempo esto apareció como una parcela que estaba en manos del ejército y que se suponía que aquí venían a hacer cursos o qué sé yo, los oficiales de alta graduación. Eso es todo lo que nosotros como vecinos común y corriente supimos, por lo menos en mi caso. Puede que otros vecinos supieran más, yo no. Tenía afuera un cierre de zarzamora con un portón de campo, nada especial. Pero cuando se situó aquí el ejército, detrás de la zarzamora pusieron unas casetas. Entonces cuando el portón de afuera quedaba abierto, tú veías las casetas con personas haciendo vigilancia, y detrás, porque ahí corría el agua, había un canal, detrás pusieron un portón alto y metálico. O sea, hicieron un cierre detrás del canal, ¿me entiendes? Entonces nosotros no veíamos nada hacia adentro. Esto era campo, la calle, como te digo, era más angosta, eran parcelas, y desde mi casa, te lo digo con mucha pena y con mucho dolor, nunca escuché nada y no supe nada. Después yo me casé, me fui, se quedaron mis papás. Pero es aquí, no allá. Este es el lugar.